Javier Tebas se ha enzarzado en la Red X con Isabel Díaz Ayuso. Tebas está enfadado con la presidenta madrileña por sus palabras en favor de los grandes beneficios, dice ella, que traería a Madrid la Superliga propuesta por Florentino. En definitiva, muchos usuarios en redes sociales se posicionan también en dos bloques, el del deporte y la afición, y el del espectáculo y el desarraigo. Sí, y esa última lectura, la del espectáculo y desarraigo, o la del elitismo contra la comunidad, es la que describen los detractores de la posible Superliga. Te cuento un ejemplo expresado en redes sobre las normas actuales del presumible nuevo formato futbolístico. Si el Girona ganase la Liga Española, al año siguiente competiría en la tercera división de la nueva Superliga. Todo eso se lo estamos comentando pocos instantes antes de las 8:30, 7:30 en Canarias, pocas horas antes de que suene la cantinela habitual del 22 de diciembre, sorteo de la Lotería Nacional de Navidad. Por cierto, ¿qué te provoca? ¿A, emoción o B? Puesto en el que sustituye a Alberto Núñez Feijóo, hoy presidente nacional del PP, y al que llamó esta mañana para comunicarle su decisión. Vale, con Alberto Núñez Feijóo, pues están esta mañana para comunicar ya mi decisión. El presidente de mi partido, creo que o normal y lo que estimo coherente, que no se entere por los medios de comunicación de una decisión que tome yo pensando en los intereses de Galicia. Y mientras el resto de partidos saludan la convocatoria, intentarán conformar un gobierno alternativo. Por el BNG repite como candidata Ana Pontón, los nacionalistas lideran hoy la oposición. Like jump, we're in the air for almost 2 seconds, but in within that time we're thinking so many different things, and obviously our body has, we've trained so hard and for so long and repeat. El primero después de la investidura. Ambos han pactado convocar la mesa de diálogo en los próximos 3 meses y una ley que garantice el plurilingüismo. Y Sánchez le ha dicho a Pere Aragonés que su aspiración del referéndum no cabe en la Constitución. Sandra Gallardo, buenas noches. Buenas noches. Tras la reunión, una de cal y otra de arena, Pedro Sánchez ha vuelto a decir que no a un referéndum, pero Aragonés va a seguir insistiendo. Y nuestro objetivo es el referéndum. Un referéndum que se nos dice que no es posible, como se nos decía que no era posible la amnistía. Para el presidente del gobierno no cabe una consulta en la Constitución, le pide a Aragonés pragmatismo y le ofrece más autogobierno para Cataluña, abriendo la puerta al pacto fiscal. Quiero recordar que la agencia tributaria es algo que está por desarrollar, pero que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Cuestión distinta es cómo se materializa, pero... Sí.
Transferir a Cataluña el ingreso mínimo y reunir de nuevo la mesa de diálogo en el primer trimestre de 2024. Gracias, Sandra Gallardo. Pues precisamente al hilo de esa propuesta de ley orgánica de plurilingüismo, hoy se han producido momentos de tensión en el Congreso de los Diputados porque en las comisiones no había posibilidad de traducción simultánea para las lenguas. Una de ellas, la de Justicia, presidida por el PSOE, no ha tenido ningún tipo de problema. Se ha impuesto la flexibilidad por parte de los actores, pero en la Comisión Mixta para la Unión Europea, la que intervenía Nadia Calviño, el presidente de la Comisión del Partido Popular ha impedido a la diputada de Junts hablar en catalán. En tiempo de análisis vamos a profundizar en esa polémica. Number 10, but top 10 hit in the UK, sorry, got a number 7, charted also in Germany, Austria and Switzerland. What a banger, that's one of those tunes, it's universal, isn't it? As soon as it comes on, you've got to get up and you've got to dance. So I did say we were not going to do any more Christopher Wilde, but I'll be honest, I know. So it's Henderson in goal, Klein, Anderson, Gehi and Mitchell the back four, Richards, Hughes and Lerma in midfield, Elise and Ayew either side of Mateta up front. For Brighton Hove Albion there are four changes to the team. Beaten at Arsenal, though a win tonight would take them seventh in the Premier League, level on points with Newcastle in sixth. Hinshelwood and Igor come into defence, Veltman is injured, Milner drops. Por
Odessa, se desplazaban efectivos de la Guardia Civil que comandaron la búsqueda, a la que se unían miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas del Instituto Armado GEAS. En el momento se desconocen las causas del suceso y se abierta una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.